niño, vamos a ser nuestro hijo. ¿Cuál hijo? No quiero hijos. Soy joven, bitch. Cero hijos. Niñito, tú me dijiste que me amabas. Oye, yo no, te amo. Es no, N-O, no. Yo te amo. Pero es que una cosa es amarte y otra cosa es que quieras tener un hijo conmigo. Eso es un amarre. Es amor. No importa. No es amor. Y también esto no es amor que nos tengas acá. Ay, en el baúl. ¡Dios mío! ¡Bien! ¡Es un hijo entre los dos! ¡Queremos una silla! No. Acá adelante hay sillas y nos tienes amarrados como mascotas. ¡Esos son perros! Por favor, conduce bien o te pongo una estrella en Uber. ¡Vamos lo que quieras, maldito tonto! ¡No me importa! ¡Me quiero bajar! ¡No siento las piernas ninguna de las tres, amigo! ¡Cállense! ¡Juli, cállense! ¡Ay, es que cómo vas a llevar a los tres ahí atrás! ¡Es muy pequeño el espacio! ¡Dile a ¿Cómo no te importa? Mira, si no nos sacas de acá, vamos a seguir hablando hasta que nos saques. ¡No! ¡Sí! ¡Conmigo! ¡Cállense! ¡Ay, malditos hermanos! ¡No sé por qué no los mato de una vez, malditos! ¡Bájense! Ya, ya va. Pero es que entramos así hace horas. ¡No siento las nalgas! ¡Se bajó! ¡Mis piernas! ¡Ay, no las siento, Pennywise! ¡Llevamos horas así! ¡No siento nada las piernas! ¡Ayúdenme! Señor Pennywise, por favor, no siento las piernas. No quiero seguir viajando, llevamos horas así. Yo no te pregunté. Espera, está en el piso, hay que hacer algo. Es que no siente las piernas. ¿Cómo podemos solucionar esto? Con el hacha lo levantamos. ¡Muérete, Jesse! ¡Oh, Dios misericordioso! ¡Es un milagro! ¡Vámonos para adentro! ¡Es un milagro! ¡Vámonos! ¡Este que... 19! ¡Vamos para adentro! ¡Adentro! ¡Adentro! Muchísimas gracias, mi Dios del Empan. ¿Bien, Pennywise, no tienes radio? ¡No! ¿Y calefacción? ¡No! Esto está muy aburrido. ¡Cállate! El viejo McDonald tenía una granja. ¡Ia, ia, oh! ¡Un búho aquí! ¡Un búho allá! No sé qué sigue, pero... ¡búho aquí! ¡Cállese! ¿No te parece esto muy romántico? ¡No, para nada romántico! ¡Tengo otra! ¡Acelera en el chofer! ¡Que lo viene persiguiendo la mamá de su mujer! ¡Otra vez! ¡Acelera en el chofer! ¡Aló, el chofer! ¡Acelere el chofer! ¡Ay! ¡Qué carajos! ¡Che, relájate! ¡Maldita sea! ¡Que estoy pagando! Ya se relajó, creo. Creo que eso es una terapia, Juli. ¿Tú le enseñaste eso? Obvio. Controla tus chakras. Falta mucho por llegar. ¡Muchachos! ¡Cállense! ¡Voy a morir! ¡No me importa! ¡Si Juliana no me da un hijo, pero los mataré! Tu pelo, ¿por qué parece una zanahoria? ¿Eso que tienes puesto es maquillaje? ¿O así es tu cara? ¡Así es mi cara! ¡Duérmete como los otros! ¿Y esto es una peluca o es tu pelo natural? ¡No me toques! ¿Y cuántos años tienes? ¡Es menos que tu madre! Ah, eres joven. Bueno, realmente yo nunca conocí a mi madre. Realmente yo soy un extraño.
experimento del gobierno. No sé si conozcas a un tal señor Rabbit. Yo salí de los testículos de él. ¿Falta mucho por llegar? ¡No! ¡Ya vamos a llegar! Es que me duele las nalgas. ¿Hacemos algo divertido? ¡No! Ya del tiempo que ha pasado estoy libre. ¿Y si jugamos a Veo Veo? ¿Sí? ¿Les parece si jugamos al Veo Veo? ¡Veo una vaca! ¡Veo un pelo de zanahoria! ¿Ahora? ¿Quién va? Veo... ¿Qué ves? Veo una persona con un bajo autoestima y falta de amor que quiere tener un hijo con alguien que no conoce. ¡Cállate! ¡Cállate, maldito! Uy, el auto está como que fallando, se está acabando la gasolina, yo creo. ¡Ya quiero llegar! Tengo chichi. Yo también, Pennywise. ¡Queremos salir! ¡Libérenle a Parse! ¡Los voy a volver a meter al baúl si siguen hablando! ¡Queremos salir! Pero es que es injusto, porque ella sí puede salir a orinar y yo no. Porque mi esposa es mi mujer, la mamá de mi hijo. ¿Y si yo fuera tu mujer, me dejarías? ¡Es posible! Pero entonces déjame salir, tengo derechos igual que... Pero yo también quiero salir. Mira, si no me dejas salir, te juro, te orino el carro. Y me orino en Juliana, me lo orino. ¿Qué te pasa con mi exnovia? ¿La respetas? ¿Me haces el favor? Es en serio, si no me vas a salir, me orino en aguántate, tu pelo de zanahoria. ¡Aguántate! ¡Está bien! ¡Estamos aguantando! ¡Amiguito! ¡Está bien, voy a orinar! ¿Sí? ¡Pero tú solo! ¿Sí? ¿Y yo qué? ¡Tú te aguantas! ¡De a uno! Ahorita vamos a orinar cuando lleguemos al castillo de Pennywise. ¡Te juro que no eres capaz! ¡Te quiero! Es que por eso yo creo que no nos deja salir a los tres, porque si no comenzamos a correr como cabras locas. El calvito es muy inteligente. ¿Ves? Es que el camino me ha hecho reflexionar. Ahora soy un calvo renovado. Ay, que no, cuando pues, llega al castillo. ¡Lucas, muy cierto! ¡Jamás! ¡Vamos a jugar! ¿Por qué vamos a jugar? Ya empezaste con tus juegos. ¡Sí! No, ¡ustedes estaban aburridos! ¡Ahora vamos a jugar! ¡Juli! ¿Qué? ¡Graba esto, por favor! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a grabar? No, nos vamos a divertir mucho. No hacer nada. Ven, mírame a los ojos primero que nada. Pennywise. ¡Ey! ¡Mírame aquí! ¡Aquí vamos! ¿Qué? ¿Escuchas eso? ¿Motor? ¡No! ¡19! ¡19! ¡Corre! ¡Corre! ¡Eso maldito! ¡Se le va a caer! ¡Oye! ¡Cálmate! ¡Lo vas a atropellar! ¡Ya lo vas a atropellar! ¡No! ¡Salud, por favor! ¡Se tiró ahí! ¡Pobrecito! ¡Es divertido! ¡No, pobrecito! ¡19, ven! ¡Eres un maldito maleducado! ¡Ya, mi amor! ¡Ábrele la puerta, no seas tan mala! ¡Oye! ¡Abre el carro! ¡Se hace! ¡Pobre 19! ¡Una humillación frente a miles de personas! Creo que se orinó. ¿Alguien más quiere orinar? No, ya se me quitó. Estoy bien. Ya, creo que no vuelvo a orinar en mi vida. Ya. Jamás. Yo estoy bien. 19, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Qué pasó? Huele a orines. Bueno, que tengan un buen viaje y esperamos llegar al castillo. ¿Qué pasó, 19? Justo mañana. ¡Por fin! Creo que un se quedó sin palabras. Me oriné. ¿Falta mucho? ¿Ya merito? Sí, mi amor, ya casi llegamos. ¿Ya merito? ¿Te quieres bajar también? No. Pues cállate. Mi amor, cállalos. O si no, los mato. No me importa, los mato. Oh,
fui. Cierra las puertas. No voy a llegar. Yo no fui. Se está pudriendo. ¿Qué es esta mierda? No, no, no. Auxilio. Se fue. Chicos, es momento de aprovechar el rancho, ese gato. Aprovecha el book. ¡Vamos rápido! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué nervios! ¿Cómo es esto? ¡Hasta la vista!